ocasión que nos reúne este trabajo que presentan el día de hoy Patricia del Hierro y Germán Alarco, el libro Mano Invisible, Desigualdad y Libre Mercado, Ensayos Críticos para América Latina. En un momento en que el mundo se cuestiona lo vivido en estas últimas décadas desde el punto de vista económico, y en momentos en que es necesario mirar y repasar todos los discursos económicos, políticos y sociales de esas últimas décadas. Este libro nos invita a ello, a retornar a las raíces, pero además a repensar en esta nueva normalidad, por así decirlo, por así llamarlo, pero debemos como ciudadanos empezar a conversar sobre los nuevos retos que se vienen, pero además revisar todos los discursos, como ya lo dije anteriormente. Voy a presentar a quienes el día de hoy nos traen este trabajo de investigación. Patricia del Hierro es profesora de Historia del Pensamiento Económico del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella tiene una maestría en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Ha sido coautora de 7 libros y 10 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. El último fue La Mano Invisible de Adam Smith en 2019, perdón. Germán Alarco es profesor investigador de la Escuela de Postgrado y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, maestro en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica en México, autor, coautor y editor de 16 libros y alrededor de 48 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Una primera mirada del trabajo que nos traen Patricia y Germán, podríamos de arranque plantear algún aspecto con el que inicia el libro precisamente. Y menciona la teoría de los sentimientos morales, el trabajo de Adam Smith, investigación sobre la riqueza de las naciones, donde la justicia tiene un papel fundamental, según nos lo han mencionado los autores. Y donde cuestiona la mirada que se ha dado a la mano invisible que mueve el mercado por arte de magia o como un mecanismo natural del mercado. Y más bien los autores plantean de que el mercado tiene mecanismos también generados y creados por la propia dinámica social. La mano invisible no es un hecho que se presenta naturalmente en el mercado, sino más bien algo construido a partir de las experiencias sociales, políticas de los países, de las naciones. Pero para comentar el trabajo que hoy nos presentan Patricia y Germán, nos acompañan Ana Romero, Félix Jiménez y Fernando González Vigil. Solamente para plantear para ordenar esta conversación, le solicitamos a nuestros expositores, como ya lo habíamos coordinado además, que nos expongan o nos comenten este trabajo por unos 15 minutos cada uno. Voy a controlar el tiempo. Nos ayudará también ¿Cómo? Paco Pérez de Otra Mirada. Hay que buscar, Y claro. enseguida voy a dar el uso de la palabra a Ana Romero. Ana Romero es coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, egresada de Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en el análisis con visión de derechos de los acuerdos comerciales que el Perú ha firmado y mecanismos de participación en torno a estos acuerdos. Ha publicado también diferentes artículos sobre comercio con justicia y el impacto de los tratados de libre comercio. Dejo con la palabra a Ana Romero. Ana, buenas noches. Escuchamos. Buenas noches. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, Ana. Sí.
Gracias, Yorka. Buenas tardes con todos y con todas. Un saludo además a quienes conforman también este panel, a Fernando y a Félix. Muchas gracias, Patricia y Germán, por la confianza de ser parte de esta mesa hoy para la presentación de vuestro libro. Con Germán, en realidad, ya hemos trabajado más de una vez en el análisis de los acuerdos comerciales para justamente contribuir al monitoreo que venimos haciendo desde las diferentes organizaciones de sociedad civil a los tratados de libre comercio. El último que trabajamos fue que quiero hacer sospechar, sobre todo en el cuarto ensayo, debo decir que la lectura del propio libro para mí fue un reto. Yo no soy economista, entonces me ha planteado una lectura también distinta. Me ha retado por momentos con las propias preguntas que los autores plantean y sobre todo, tal como además se lo propone el libro y por lo menos en mi caso, me ha obligado a releer a Adam Smith, que además ha sido y creo que es clave justamente por la relevancia del pensamiento de Smith para quienes estamos pensando en alternativas a justamente las políticas comerciales, pensando en alternativas de un comercio con justicia, de este comercio con visión de derechos. Efectivamente, tal como lo menciona el libro, el TLC con México tiene ya 25 años y eso justamente significa que son más de 2 décadas que se sigue promoviendo esta firma de acuerdos comerciales, se viene insistiendo en esta política de apertura comercial en nuestros países de la región, con las mismas promesas, con las mismas promesas de crecimiento económico y de atracción de inversiones que ha habido, las hay ahora y son las mismas que hubo hace más de 20 años, ¿no? Se siguen proponiendo como la panacea, que bien se dice en este libro no es tal, pero que se plantea aún como un factor casi determinante de la riqueza de los países, ¿no? Nuestros gobiernos han edificado una serie de mitos alrededor de la firma de los acuerdos comerciales. Yo podría citar algunos que caen en que son necesarios para regular el comercio, son necesarios para diversificar las producciones, son necesarios para atraer las inversiones o porque van a ser claves para un impacto positivo en el. Y digo que son mitos porque en el caso, por ejemplo, de cuando se ha hecho la gran propaganda de la necesidad de estos acuerdos para regular el comercio, sí, efectivamente regulan, pero ponen reglas a las relaciones comerciales entre los países, pero regula más que aranceles y acceso al mercado, afectan temas de la capacidad propia regulatoria de los estados y la capacidad recaudadora de los estados, ¿no? Cuando se habla de diversificar las producciones, creo que muy por el contrario, los TLCs más bien o los acuerdos comerciales han venido profundizando un modelo extractivista en nuestra región. Nuestras economías siguen un modelo primario exportador que se basa en la explotación de recursos naturales y así podríamos construir o poder ir rompiendo un poco los mitos sobre la base que se ha construido y se sigue construyendo y se sigue insistiendo en la firma de estos acuerdos comerciales. Estos acuerdos prometían y siguen prometiendo desarrollo y empleo bajo el argumento de que quitándole trabas al comercio, el crecimiento de nuestras economías serían imparables, ¿no? Pero es evidente lo contrario. Yo creo que ya se pueden medir los impactos de la política de apertura comercial en nuestros países. Yo sé que esto que dando no. Que esto en su conjunto no se aborda directamente en el documento, no se aborda en el documento,
Y aunque no se aborde, me parecía clave de todas maneras tomarlo como referencia o mencionarlo, porque creo que de todas maneras es un vínculo directo cuando se habla de la política de apertura comercial, ¿no? Los impactos, este texto es bien claro sobre lo que no va a abordar, ¿no? No va a abordar los impactos sobre el empleo, los estándares ambientales, los estándares laborales, pero era clave, como digo, mencionarlo porque ahí se centraron las grandes promesas de nuestro gobierno. Y no lo traigo a colación porque crea que es una crítica al que no se haya planteado, sino lo traigo a colación porque básicamente creo que desde mi posición y de lo que venimos nosotros trabajando no podía dejar de mencionarlo. Más bien yo creo que por el contrario, es justamente la gran contribución de ese ensayo que se haga el análisis netamente desde lo comercial, puesto que nos permite justamente a quienes hacemos incidencia en torno a los comercial, evidenciar los resultados más que insuficientes, podríamos decir resultados hasta mediocres, que en términos comerciales viene teniendo y vienen demostrando los tratados de libre comercio que han firmado nuestros países de la región. Creo que la contundencia de mostrar los resultados de la balanza comercial negativa desde la entrada en vigencia de los acuerdos, y aunque se señala claramente que no es el caso de México, igual se va evidenciando un camino al fracaso. Sé que contiene un análisis de tres países que han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos, Perú, Chile, México, pero no dista mucho de la realidad si pensamos en otros acuerdos o si vemos y revisamos los impactos con otros acuerdos comerciales. Y creo que es clave porque pone sobre el tapete este tema de los impactos de los acuerdos comerciales. Creo que a pesar de esta contundencia que se muestra sobre la balanza comercial negativa que hay como resultado después de tantos años de apertura comercial, nuestras autoridades siguen respondiendo frente a estos argumentos con la bandera del aumento de la capacidad exportadora, ¿no? Dejando un poco de lado el resultado en sí de la balanza comercial, pero el crecimiento a partir de la capacidad exportadora, refiriéndose justamente a los productos no tradicionales, y no se aborda un mayor análisis ni se plantea, digamos, la película completa, ¿no? El impacto completo. Yo creo que lo cierto es que este análisis que nos presenta este libro pone sobre el tapete una gran crítica al resultado que vienen teniendo los acuerdos comerciales y en general la política de apertura comercial, ¿no? Hablábamos de la evidencia de las balanzas deficitarias, donde las importaciones han sido mucho mayores a las exportaciones luego de la firma de los acuerdos comerciales, además de ser importaciones con productos de muy bajo contenido tecnológico, sobre todo si hablamos del caso peruano, ¿no? Y que además hay que señalar que las importaciones también impactan negativamente en el producto nacional, como lo es en el caso, por ejemplo, de la producción agrícola, ¿no? Como mencionaba yo hace un rato, los diferentes ensayos que componen este libro nos plantean una serie de preguntas, algunas implícitas que los propios autores hacen y van respondiendo también a lo largo de los ensayos, pero para mí una pregunta tácita, por lo menos que yo me he planteado con la lectura de por lo menos en la parte que corresponde a este ensayo, es en torno a qué tipo de comercio queremos. Luego de 25 años de apertura comercial, ¿qué tipo de comercio es el que queremos? Para mí, justamente ahí también radica uno de los grandes aportes de este ensayo, porque llama justamente a esa reflexión. Acá, desde un análisis netamente comercial, como mencionaba hace un rato, se tiene una contundente argumentación para promover y repensar la política comercial que queremos, porque los resultados nos demuestran que hasta ahora no han funcionado.
Yo creo además que para las diferentes organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, de pueblos indígenas, sindicatos, urge y nosotros tenemos ahorita el compromiso de avanzar sobre una alternativa a la política de apertura comercial actual, una alternativa a los tratados de libre comercio, a los tratados bilaterales de inversión que hoy nuestros países tienen, y caminar hacia una alternativa más justa, ¿no? Donde el Estado además sea soberano, donde las grandes inversiones no estén blindadas, una política comercial como tal, una política comercial como la que se tiene en estos momentos, ya no se sostiene más tal como está. Cabe preguntarnos, ¿qué significa esto? No más tratados de libre comercio, no más tratados de inversión, renegociarlos, optimizarlos para garantizar su éxito, que era un poco también lo que se proponía acá, no permitir ciertos temas en un acuerdo comercial. A partir de la lectura del documento salen algunas también respuestas, ¿no? Y justamente se habla de una perspectiva económica y que no sea estrictamente comercial. Se sugiere mirar diversos aspectos de la diversificación productiva y hay diferentes recomendaciones, ¿no? Y frente a ello también hay diferentes posiciones. Yo creo que además esta discusión se hace más urgente hoy en medio de la crisis que estamos teniendo a partir de la pandemia. Yo creo que ahí habría un segundo reto para ustedes también, a ver ahí cómo se puede complementar esto, porque de más está decirlo, pero el cambio también ha sido radical y nos ha planteado también muchos retos ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahí es clave incorporar ese componente en el análisis para los países de nuestra región que siguen apuntando además por una política de apertura comercial bajo los mismos discursos movido hace décadas, ¿no? ¿Hacia dónde entonces deberían mirar nuestras economías ahora? Sería una pregunta, ¿no? Y ahí también pueden haber otras respuestas, ¿no? Hacia adentro, hacia lo regional, al multilateralismo. Solamente para terminar, que no estoy hablando desde una visión de cero comercio, ¿no? Sí creo en el comercio, en un comercio con justicia, pero sí creo también seriamente el impacto que hasta hoy ha tenido esta política de apertura comercial y pensar en un comercio más Un justo y que respete segundo los reto. derechos de las personas, del ambiente democrático y sí, yo iría más por lo multilateral. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Dio 13 minutos con 40. Muchas gracias. En el libro, Germán y Patricia también nos mencionan, nos refieren a la paradoja que se da con el tema del pago de la deuda externa latinoamericana. Cómo desde la configuración de las leyes norteamericanas posibilitan que los bancos, la banca norteamericana mire hacia América Latina, y es cuando se acrecienta nuestra deuda externa. Y con cada renegociación de esta deuda externa, América Latina se convertía en cada vez más pobre. Y eso se corrobora con nuestro Producto Bruto Interno. Y bueno, entonces, como Ana lo mencionó, también el libro me hizo preguntar algunas cosas. Y era hasta dónde el pago de la deuda externa o la deuda externa en sí no es una herramienta meramente económica, sino más bien política. Y quizá esto nos lo pueda explicar un poco nuestro siguiente comentarista. Voy a presentar a Félix Jiménez. Félix es profesor de pregrado y posgrado
investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en economía por la New School of Social Research y maestro en economía por el Colegio de México, con numerosas publicaciones sobre teorías del comercio internacional y macroeconomía, y sobre la economía peruana, y además reconocidas en el medio académico, en el país y en el extranjero. Queda con ustedes Félix Jiménez. Félix, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches. Pensaba que iba a exponer al final, pero bueno. Voy a tener que reducir lo que he preparado. Tengo varias páginas aquí. Una página por capítulo. Si son 15 minutos, no voy a poder exponer todo. Entonces tengo que reducir. Bueno, primero quiero agradecer a Germán, a Patricia, a los organizadores de esta presentación. Estoy muy contento de participar porque se trata de personas que yo aprecio, quiero mucho, ¿no? Y quiero destacar, no porque sean mis amigos, el carácter productivo de estas dos profesionales, el carácter polémico de sus escritos y el carácter crítico. Yo creo que esas tres características son la razón de ser del trabajo que hacen Germán y Patricia. Pero además debo destacar la formación amplia que tienen en economía, que no es común, digamos, a todos los economistas. Y también debo destacar que son contrarios al pensamiento único, tan importante en este periodo de crisis del neoliberalismo, que, digamos, ha configurado, junto con la pandemia, una coyuntura crítica. Yo había preparado varios comentarios, empezando por el capítulo final, porque quería después dedicarle más tiempo al capítulo 1. Entonces voy a resumir. El capítulo 5 trata de los spreads bancarios. Trata de un tema que corresponde a un mercado que claramente se diferencia del mercado de bienes. En este mercado se transan no bienes, sino deuda. En la transacción, cuando, digamos, se realiza, el que solicita el crédito recibe dinero y el que otorga el crédito se queda solo con una promesa de pago. Eso no pasa en el mercado de bienes, ¿no es cierto? El que entregue el bien recibe dinero, ¿no? Y después nunca se ven. En este mercado, los que hacen la transacción sí se van a volver a ver. Y por eso que se trata de un mercado que tiene fundamentalmente alto riesgo, hay riesgo de selección adversa y hay riesgo moral. El riesgo es bien importante, entonces, para explicar el spread, ¿no?, en este mercado. Los autores destacan como determinantes de los spreads, la concentración bancaria, la inflación, el crecimiento económico, me parece hallazgos importantes. Yo solo comentaría que hubiera sido interesante que se captara el cambio de régimen en la política monetaria. Lo más probable es que esa tendencia decreciente en los spreads que ellos encuentran para el conjunto de países que analizan se deba al cambio de régimen de la política monetaria. ¿Sí? Cuando se adoptan metas de inflación, ¿no?, con una regla de intervención del Banco Central cuando la inflación se aleja de la meta. Un último comentario, tengo varios, ¿no?, referidos a la econometría, pero los voy a dejar. No quiero dejar pasar el comentario sobre el papel del... ¿Perdón? Sobre la mano invisible del mercado. Hay una interrupción, Yorka, no se puede hablar así. No.
sí, lo escuchamos, Félix. Estamos solucionando ese. Ah, sí. Hay que decirle nada más a la señorita Ana que allá ya apagó su micro. La tasa de crecimiento que ellos encuentran que influye en los spreads, lo consideran que estaría reflejando economías de escala. Pero como no tienen un indicador del riesgo, yo creo que es más bien un proxy de la evolución del riesgo crediticio, ¿no? Una economía que está creciendo asegura el cumplimiento de la promesa de pago y viceversa, ¿no? Entonces, y más bien las economías de escala estarían captadas por el ratio crédito-PBI. Eso es sobre el capítulo 5. Sobre los TLCs, los autores, muy honestamente, concluyen señalando que la evaluación de los TLCs en las tres economías es aún incipiente. Lo que yo diría, valorando ese esfuerzo que han hecho en ese capítulo, ¿no? Es que hubieran, es como una sugerencia de trabajo posterior, digamos, hubieran utilizado en la ley de Hirwal, que lo mencionan al final del capítulo, para estimar, ¿no?, esas tasas teóricas de crecimiento y ahí probar un cambio estructural, ¿no? Allí probar un cambio estructural, a ver si realmente ese incremento de la capacidad exportadora del país, según los que defienden el TLC, tuvo un efecto importante, significativo, en las tasas teóricas que equilibran la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, mi sugerencia sería explotar más esa sección, introducir ahí un test de cambio estructural, que es el test de Gregory Hansen, y eso se haría introduciendo una dummy desde la fecha en que, digamos, o sea, para todo el periodo una dummy con ceros antes de la puesta en vigencia de los TLCs y después con unos, ¿no?, que es más o menos el uso común de las dummies, y hacer el test de cambio estructural, porque, digamos, lo que yo he visto en el texto es que el cambio estructural es por series, no es en las relaciones. Lo que hay que destacar más bien es si hay o no hay un cambio estructural en una relación, o sea, en la relación entre la tasa de crecimiento del producto con la tasa de crecimiento de las exportaciones, ¿no? Y para eso está el test de Gregory Hansen. Eso es sobre el capítulo 4, que me pareció también muy interesante. Sobre el capítulo 3 de la deuda, ¿no? Los autores concluyen que la narrativa de la crisis de la deuda no es homogénea, tienen toda la razón, ¿no? Han hecho un esfuerzo importante en este capítulo. Yo solo comentaría, ¿no?, que hubiera sido interesante replicar una metodología que apliqué hace mucho tiempo para identificar causas internas y externas de la crisis de la deuda. Es un artículo que se publicó en el libro que editó Willy Semler, profesor de la New School, y lo escribí con Edward Arnell, ¿no?, con el título Political Economy of the External Debt and Growth, The Case of Peru. En ese texto, en ese artículo, se encuentra, aplicando una metodología sencilla de la identidad de la balanza de pagos, los efectos que tuvieron los factores externos, como por ejemplo la recesión mundial, los 70s, constituyen una década de crisis importante, ¿no? Las economías se desaceleran, el fenómeno de la estanflación es, digamos, difundido en las economías grandes y también pequeñas, industrializadas y no industrializadas. Entonces, ese factor es importante, ese factor externo. También hay una influencia del
términos del intercambio, hay un quiebre en la evolución de los términos del intercambio, y justamente por la crisis que ocurre del petróleo en ese periodo, suben las tasas de interés fuerte, y hay un efecto de las tasas de interés externas también en la deuda. Esos son los tres factores externos importantes. Los factores internos son otros, por ejemplo, está el efecto de la penetración de las importaciones, está el efecto de la austeridad fiscal que se empieza a aplicar desde el año 75 de manera muy intensa en muchos países de América Latina, que da lugar después a la década perdida junto con la crisis de la deuda y las políticas de austeridad, ¿no? Y después el efecto de la reorientación de las exportaciones, etcétera, ¿no? Hay factores internos y factores externos que pueden explicar el crecimiento de la deuda externa. Eso solamente como una, digamos, un comentario para mejorar el trabajo sobre la deuda. Creo que falta, hay, como ellos mismos dicen, los trabajos que se han hecho en realidad no han dilucidado bien las causas de la deuda externa, y vale la pena dilucidarlo porque justamente en la década de los 80, en plena crisis de la deuda que empieza en 82, se empiezan a aplicar políticas macroeconómicas y de cambio estructural. Es la primera vez en que el Fondo Monetario y el Banco Mundial actúan juntos para aplicar las políticas de ajuste estructural y de austeridad y de restricción monetaria, que conducen justamente o facilitan el tránsito hacia el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante ese capítulo, o sea, para entender, ¿no?, el inicio de la aplicación de las políticas neoliberales. El neoliberalismo no empieza recién con las políticas del consenso de Washington, empieza con esas reformas estructurales, ¿no?, y las políticas restrictivas que se empiezan a aplicar desde la segunda mitad de los 70. Tengo más, pero lo dejo ahí. Sobre el capítulo 2, que es tendencias y ciclos de la distribución factorial del ingreso y el crecimiento, me parece también un capítulo bien interesante que, digamos, plantea varios temas de reflexión, ¿no? Se usa ahí un panel con efectos aleatorios y un panel dinámico. Creo que esa metodología está bien, pero no está claro por qué eliminaron el panel con efectos fijos, porque no encontré, ahora el periodo es pequeño también, es verdad, no encontré el test de Hausmann para seleccionar entre un panel de efectos fijos y efectos aleatorios, ¿no? Pero digamos los resultados que ellos obtienen son bien interesantes, ¿no? Que en el periodo del 50-79, donde la participación de los salarios en el producto es creciente, es mucho mayor que en el segundo periodo, contribuye al crecimiento. Quizá uno podría cambiar el modelo, ¿no? Un modelo donde, digamos, se incorporen como variables explicativas del producto, la demanda mundial, ¿no? La participación salarial, ¿no? El gasto fiscal, un agregado monetario y después los impuestos, ¿no? Creo que ese tipo de especificación sería mucho mejor porque facilitaría incluso aplicar un test de cointegración para ver si hay o no hay una relación de largo plazo entre la participación salarial y el crecimiento del producto. No sé cuánto tiempo, pero me gustaría hablar un poquito más sobre Smith.
No sé cuánto tiempo tengo, Yorka. Adelante, Félix, tienes 3 minutos todavía. Si me das un poquito más. Yo creo que es el capítulo que a mí más me ha gustado, ¿no? Todos los capítulos son interesantes, repito. Son sugerentes, ¿no? Plantean temas, reflexión, como se necesita ahora en nuestro país. Y este capítulo es un capítulo teórico, ¿no? Que justamente toca a un autor, ¿no? Que ha sido, ¿no? citado y veces, ¿no? Decía que ha sido citado como el padre del liberalismo y del neoliberalismo, ¿no? No voy a entrar a la discusión entre liberalismo y neoliberalismo. Y ellos lo discuten bien, ¿no? Yo lo único que agregaría, ¿no? sobre este capítulo, que es interesante porque además es una lectura conjunta de la riqueza de las naciones con este trabajo tan importante que Smith publicó antes, en 1759, ¿no? La teoría de los sentimientos morales, que es un trabajo que hay que leer, ¿no? O sea, los que hemos leído esos dos textos, sacamos la conclusión de que Adam Smith no fue, ¿no? un defensor del mercado autorregulado, eso no es verdad, ¿no? Y hay una mala interpretación de la mano invisible. La mano invisible se menciona también, como también lo señalan los autores, en la teoría de los sentimientos morales. No me voy a explicar ahí porque yo quiero referirme a otras tres importantes temas sobre este capítulo. Hay bastante trabajo sobre Smith, ¿no? Para empezar, ¿no? Claudio Napoleoni, Maurice Dove, Ronald Mick, Roncaglia, y yo creo que yo sugeriría que Germán y Patricia usen este capítulo para ampliarlo y sacar un libro sobre la mano invisible de Smith, ¿no? Sería interesante. Y usando esa bibliografía, además bibliografía reciente como el de Casasas, ¿no? Que Ciudad en Llamas, que es una tesis sobre Smith, ¿no? Que para Casasas Smith es un republicanista, y un enemigo del mercado autorregulado. Bueno, hay tres temas que me interesarían mencionar aquí. En primer lugar, el método. Lo mencionan ellos, los autores, o sea, Patricia y Germán, ¿no? refiriéndose a Newton, y refiriéndose a William Petty. William Petty, que recibe el encargo del rey para hacer un informe de la economía del reino, es el primero que plantea un método que descarte lo que es transitorio, lo que es temporal. Porque él dice, ¿cómo voy a hacer el informe? No voy a hacer un informe de la economía del reino hablando de lo que es temporal, de lo que es transitorio, ¿no? O de lo que es estocástico, como se diría ahora. Voy a hacer un informe del reino refiriéndome a lo que es regular, a lo que es sistemático, ¿no? Y eso es su política aritmética, ¿no? Que se publicó después como un libro de William Petty. Bueno, ese tipo de metodología sigue es Smith, ¿no? Y él se pregunta, en una economía de mercado, ¿cómo se resuelve el problema de la producción, de la distribución, del cambio técnico, ¿no? En una economía de mercado. En otras palabras, él se pregunta, ¿cuál es lo regular, lo sistemático en esa economía? Y bueno, él concluye de que lo regular, lo sistemático es la competencia, pero la competencia entendida desde la lectura de la teoría de los sentimientos morales, ¿no? El que compite tiene un testigo imparcial, ¿no es cierto? Como dicen también los autores, lo señala. Entonces, la competencia es lo regular, es lo sistemático, y por eso es que los precios de mercado van a oscilar, ¿no? sobre los precios naturales que él define como el centro de gravedad, ¿no? Entonces, cuando hay ganancias extraordinarias, esas se van a reducir porque va a ocurrir la competencia, digamos.
esta parte del método ayuda a entender mejor en qué cosa pensaba él de la mano invisible, realmente. El segundo tema que me parece importante mencionar sobre Smith es el papel del mercado. No nos olvidemos que Smith está escribiendo en un periodo donde la primera revolución industrial está en pleno proceso, ¿no? Entonces las economías están creciendo. Entonces Smith se pregunta, ¿y cuál será el límite al crecimiento? ¿Cuál será el límite al crecimiento? Y eso está en los primeros capítulos. El límite es la extensión del mercado. Cuando, digamos, el mercado ya no crece, entonces se para el crecimiento o se desacelera el crecimiento. Entonces, fíjense, en este tema del mercado no es casual, para poder entenderlo bien, que él haga un apéndice o dos apéndices en La riqueza de las naciones sobre infraestructura, ¿no? Y sobre educación. Infraestructura es, digamos, es la aproximación a la vinculación de la geografía con la economía para extender mercados internos. Entonces allí está la inspiración cuando nosotros en algún momento planteamos para el país el desarrollo de los mercados internos en nuestro país, ¿no? Que no hay mercados internos dinámicos, ¿no? En expansión. Y eso tiene que ver con la infraestructura. Y la calificación de la mano de obra, que es el tema de la educación, que también está en el apéndice, bien importante, ¿no? Entonces, la extensión del mercado es el que va a posibilitar los cambios técnicos endógenos. Es decir, cuando el mercado está creciendo, Smith dice, la división del trabajo se expande y se profundiza. Y cuando la división del trabajo se expande y se profundiza, aumenta la productividad. Y cuando aumenta la productividad, bajan los costos unitarios de producción. Y cuando bajan los costos unitarios de producción, ¿no? Aumenta la competitividad de la economía y sus efectos, ¿no? En el bienestar, etc., ¿no? Eso es lo que Kaldor después llamó en Smith la ley de causación circular acumulativa. Entonces, en Smith, como dicen Patricia y Germán, ¿no? Nunca uno va a encontrar de que para aumentar la competitividad de la economía hay que bajar los salarios. No. Ellos defienden bien la posición de Smith respecto de los salarios. Ese es un capítulo bien importante para entender, ¿no?, qué pensaba Smith sobre los salarios. Lo que Smith va a plantear es que hay que expandir mercados para que la productividad crezca incluso por encima de los salarios y de esa manera, ¿no?, se baje el costo unitario de producción. Entonces, la economía en expansión no tiene por qué bajar los salarios, ¿no? Es enemigo, porque él está desarrollando una teoría para explicar cómo se genera riqueza y quiere explicar la generación de riqueza para lograr el bienestar de la población, ¿no? Y el último tema, estoy siendo bien telegráfico, disculpen, son temas, digamos, abstractos, es el crecimiento con tecnología endógena, que tiene que ver con este proceso de causación circular acumulativa. Fíjense, recién, o sea, para los que no son economistas, recién a fines de los 70s, comienzo de los 80s, surge, ¿no?, la teoría del crecimiento con tecnología endógena. Me refiero a fines de los 70, comienzo de los 80 del siglo XX, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? ¿No? Fíjense, desde que Smith por primera vez, ¿no?, se refiriera a la tecnología, los cambios técnicos son endógenos. Ocurren cuando los mercados están en expansión, porque los mercados en expansión facilitan la extensión y profundización de la división social del trabajo, ¿no? Entonces, ese es el aporte importante de Smith también que hay que destacar sobre la teoría del crecimiento endógeno, que después, con Ricardo, ¿no?, se va a olvidar, ¿no?
Ricardo más bien va, David Ricardo en el año 17 va a plantear, ¿no?, un cambio técnico exógeno para superar el estancamiento de la economía, ¿no? No me voy a referir a Ricardo, pero ese no es el tema. Y fíjense, después de tanto tiempo, recién a fines del siglo XX, se vuelve a tocar el tema del crecimiento endógeno, con tecnología endógena. Entonces, si se trabajara más el tema del método, el papel del mercado, de los mercados internos, y el tema del cambio técnico endógeno, tendríamos un capítulo sobre Smith mucho más amplio que podría dar lugar a un libro, ¿no? Y yo quiero terminar señalando que me ha dado mucho gusto que se haya planteado esta discusión de Smith en el propio título del libro, ¿no? Espero que motive la lectura de los economistas, porque los economistas, muchos economistas, no han leído pues a Smith, ¿no? Ese es un problema. Tenemos varios economistas que hablan de Smith, pero no han leído ni siquiera el primer capítulo del libro, ¿no? Y menos los apéndices del libro, y peor, ¿no?, la teoría de los sentimientos morales. Para no mencionar otros trabajos de Smith, ¿no? Que él tenía toda una agenda de trabajo, iba a concluir con sus trabajos sobre jurisprudencia, que no lo terminó, ¿no? Entonces me parece importante que este libro se haya publicado en un momento en que el neoliberalismo está en crisis, ¿no? Y yo creo que estamos en un periodo de transición. Coyuntura crítica y transición son las características de este periodo, no solo para nuestra economía, sino para las economías del mundo. Muchas gracias. Gracias, Félix. Muchas gracias a ti. Yo añadiría algo más, quizá los autores nos pueden comentar dentro de un momento, el papel del Estado y el mercado. El papel del Estado y el comercio interno, el comercio exterior y además el sector financiero. Voy a presentar enseguida a nuestro tercer comentarista. Él es Fernando González Vigil, profesor e investigador principal de la Universidad del Pacífico, PhD en Economía por la Universidad de París, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, licenciado en Sociología por la Universidad de París, ha sido viceministro de Economía Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y consultor internacional en Comercio Exterior. Fernando, bienvenido, buenas noches, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Yorka, felizmente que le fuiste muy breve en recordar mi prontuario, porque estas alturas ya pesan. Y estoy muy, muy contento de la invitación que me hicieron Germán y Patricia, y agradezco la acogida del equipo de Otra Mirada por permitirme estar acá esta noche con ustedes, reencontrándome, aunque solo sea a la distancia virtual, remota, tele, encontrándome con caras queridas, conocidas, amigos de siempre, porque las amistades, cuando son verdaderas, no perecen, pese al contacto que puede ser muy, muy puntual o muy escaso. Entonces, yo comparto, voy a hilvanar, y tratando de no excederme mucho del límite, en primer lugar, yo había planeado concentrar mis 15 minutos en los temas del capítulo primero y del capítulo cuarto. El primero porque realmente me encantó, ¿no? Y el cuarto porque es parte de mi oficio. Soy, para bien o para mal, un economista que en los últimos casi 30 años de su quehacer se fue concentrando en comercio internacional. Eso es lo que enseño o trato de enseñar en la Pacífico. Y ahí es donde también mi vida profesional práctica me ha llevado,
no soy un académico de claustro universitario nomás, tengo una propensión a estar en la práctica y de alguna manera he acompañado varias cosas que tienen que ver con el sector, el comercio internacional de mi país en los últimos 20 años. Y en alguna de esas andanzas me he encontrado varias veces con Ana, con su equipo. Entonces, desde la lectura y desde la experiencia, algunas cosas voy a decir sobre el tema del capítulo cuarto que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Sobre lo primero, Ilvano, porque lo acaba de mencionar el tema del capítulo sobre la mano invisible que da origen al título del libro, realmente excelente, los felicito a Germán y a Patricia, ¿no? Los felicito. Y cuando uno enseña comercio internacional en el quinto ciclo de la carrera, es decir, a la mitad de los estudios del bachillerato, el gran problema es justamente cómo a esos chicos que por razones X, Y o Z, igual que yo, cuando empecé a estudiar economía, de frente nos metieron al mundo de la teoría neoclásica, de la micro y la macroeconomía, y por lo tanto la enseñanza salta completamente a la garrocha la teoría clásica, salta Smith, salta Ricardo, salta Mill, y salta al enfant terrible de la economía neoclásica, que fue Carlitos Marx, ¿no? En el Marx científico, obviamente, estoy hablando no del Marx ya como actor político, ¿no? O pensador político. Entonces, ¿cómo a los chicos explicarles precisamente que el sistema económico que tenemos, que lo que llamamos una economía de mercado, no es solamente mercado a secas, que es además un tipo particular de mercado, es un mercado que tiene coordenadas históricas, que se diferencia de los mercados preexistentes, premodernos, feudales, tribales, de las épocas llamadas primitivas, y que se diferenciará, por supuesto, de los mercados que habrá en el siglo 30 o 40, en el episodio 500 de la Guerra de las Galaxias, donde seguramente el ser humano seguirá intercambiando, seguirá habiendo mercados, solo que ya tendrá un formato, una forma de operar, por supuesto, distinta, ¿no? Porque Carlos nos enseñó que eso interactúa con las relaciones sociales de producción y es una interacción compleja, dialéctica, que no es fácil resumir en un solo proceso, ni lineal ni continuo, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicarle a los chicos que economía y mercado no es igual que mercado a secas? Segundo, que el mercado ese que tenemos ahí en el característico de nuestros tiempos es un mercado particular. Y una de sus particularidades muy grandes es que es un mercado que está formateado de una manera en que trata de encarnar la mano invisible. Y que la mano invisible no es esa manipulación, deformación del mal llamado neoclasicismo en economía o neoliberalismo en lo político, que a mi juicio es un neoconservadurismo, ¿no? Eso es lo que concretamente es en la teoría y en la práctica, que no es ese mercado, como dijo bien Félix, que se autorregula, que por el solo juego espontáneo de las fuerzas de oferta y demanda va a ser capaz de entregarnos prosperidad, bienestar y justicia, como recalcan Germán, sino que es un mercado que tiene que ser formateado, por decirlo de alguna manera moderna, de acuerdo a que el bienestar individual sea congruente con el bienestar general, es decir, la mano invisible. Mano de Dios para los seres humanos que creemos que tenemos fe, para los que no, producto de la naturaleza social del ser humano. Y por lo tanto la conciencia y la percepción de que su bienestar propio está muy interrelacionado con el bienestar de los demás y que tiene que madurar, tiene que civilizarse para reconocer, interiorizar eso y no puede tener, por lo tanto, un egoísmo salvaje, primitivo, porque eso tarde o temprano va a erosionar su propio bienestar, sus propios intereses. O sea que por
por creencia religiosa o por pragmatismo social, se supone que hay una labor civilizadora en que el hombre y la mujer tienen que aprender a lograr su bienestar social, su bienestar de una forma, como llamamos los economistas, como un agente racional y positivo, es decir, racional, capaz de lograr su bienestar, tomar las buenas decisiones, y positivo en el sentido de hacerlo de una manera que no impida que los demás lo logren. Hacerlo, por decirlo en tiempos modernos, civilizadamente, en los tiempos de Adam Smith, se le llamaba eso el egoísmo ilustrado, porque la ilustración era la palabrita de moda en ese momento para diferenciarse del mundo feudal, del mundo anterior. Es difícil a los chicos explicarles eso, en mucha literatura no se les puede hacer leer la teoría de los sentimientos morales, la riqueza de las naciones completa, así que me ha encantado, y además Germán y Patricia, su capítulo ese va a ser parte de las lecturas que yo voy a hacer, encargarme de que los chicos lo lean, para que en pocas páginas tengan una entrada más verdadera a lo que es efectivamente la mano invisible y la contribución enorme de nuestro fundador, del fundador de la economía, de la teoría económica moderna, que es Adam Smith, sin duda. Y que él, en La riqueza de las naciones, lo que hace es algo que podía ser muy complicado para un filósofo como él era, ¿no? Su libro magno es obviamente La teoría de los sentimientos morales, y ahí explica los principios conductores, como bien explican Germán y Patricia. Pero es en donde La riqueza de las naciones, donde hace un esfuerzo, espectacular, de tratar de encarnar, de concretar, y de decirnos cómo tenemos que construir una división social del trabajo que permita, ex ante, a priori, no lo garantiza ex post, los resultados no están garantizados, pero que ex post pueda ser conducente a que funcione en una sociedad determinada, una economía que sea proveedora de bienestar y de justicia. Es decir, una división social de trabajo construida de acuerdo a los principios, al principio de la mano invisible. Explicar eso no es fácil, repito, para chicos que han sido educados con todo eso prescindiendo. Entonces, en ese sentido, es una gran ayuda Germán y Patricia, y va a servir para que en pocas páginas los chicos se cuadren, y el resto de las contribuciones del fundador las ha resumido muy bien Félix, ¿no? Es bastante más cosas que nos legó, y el primer gran economista de la escuela clásica y de la historia económica moderna, que es David Ricardo, es el que ya se encargó de desplegar eso mucho más, ¿no? Entonces, gracias por el capítulo primero, y en cuanto al capítulo cuarto, rescato muchas cosas de la contribución, especialmente desde el punto de vista metodológico que hacen Germán y Patricia, de la forma como analizan, y yo agregaría que lo que falta ahí, no falta, sino que simplemente es importante, en mi opinión, agregarlo. Ahí hay más la parte de México, que es la que más se conoce. El caso de México es un caso especial, ¿no? Es un país fronterizo de Estados Unidos, y eso le da una connotación muy distinta a la relación de Estados Unidos con México que la que tiene con cualquier otro país de América Latina. Entonces, salvando la excepcionalidad de la relación Estados Unidos-México, que es muy especial, y por lo tanto es la experiencia que tienen más Patricia y Germán, explican muy bien la parte de la política comercial mexicana. En el caso peruano hay una presentación correcta, más breve. El TLC, como bien dicen Germán y Patricia, refiriéndose al TLC con Estados Unidos, no es la panacea, obviamente, y ellos lo muestran, ¿ya? Ese es el aporte, ¿ya? Y muestran en qué sentido no es una panacea. ¿Significa que fue un error? ¿Significa que por qué?
¿Por qué se hizo? Bueno, había una serie de carencias de políticas que tenía el Perú. Algunas que tuvo en los 60s, en los 70s, las tiró por la borda. En vez de modernizarlas, por ejemplo, la planificación, en vez de modernizarla, al estilo, por ejemplo, como hizo Chile, mantener su Corfo, ni siquiera ya le llamó planeación, justamente para ocultar lo que efectivamente hacen, le llama Corfo, Corporación de Fomento, pero la modernizó, inmediatamente la seteó, por decirlo así, con el último chip y los últimos aprendizajes de cómo hacer política industrial, cómo hacer política comercial, cómo hacer política de desarrollo productivo, ¿ya? Y todo eso lo puso en un nuevo paquete. Nosotros no modernizamos simplemente con esa típica actitud que tenemos, no es única de los peruanos, pero lo tenemos en un grado muy marcado. Damos bandazos, ¿no? Y cuando queremos mejorar algo, en vez de rescatar lo bueno de lo que existente, que hay mucho, consideramos que hay que dejar eso de lado y somos siempre el complejo de Adán o el complejo de Eva, los que queremos refundar las cosas a cada instante, ¿no? Esa es una cosa de nuestra, de todos, no de todos, pero es una comparación con respecto a la forma como nuestros vecinos, ¿no? De Chile, de Colombia y otros países de América Latina, no reflexionan así de ninguna manera, ¿no? Tampoco los mexicanos, por supuesto, ¿no? Entonces, era una serie de políticas que habíamos dejado o que habíamos ninguneado en los 80s, en los, no, bueno, 80 fue una década desastrosa, en los 90s, ¿no? De todas esas políticas, lo ideal hubiera sido poder empezar con un paquete integral, ¿no? ¿Cómo hacer para retomar ciertos temas, pero ya no retomarlos en el sentido de como era antes, sino adaptados a las nuevas circunstancias? Había tareas más complejas, como el caso de política industrial, de industrialización. Una de esas políticas se dieron las circunstancias para mejorarlas, para perfeccionarlas, y fue precisamente la política comercial y de negociaciones comerciales internacionales. Hubo una buena lectura de una coyuntura. Cuando las grandes potencias, no solamente de Europa, que ya daban el ejemplo de décadas atrás con su mercado común europeo, ¿no?, sino de Estados Unidos, de Norteamérica y de Asia, se ponen a negociar acuerdos comerciales, se abrió una oportunidad, ¿no? Y la política comercial obviamente no es una panacea, es parte de un paquete de políticas. El tema es que si esperábamos a que el paquete esté diseñado, se nos iba a pasar el tren. Y además, lo comercial, como es consustancial al funcionamiento de una economía de mercado, tiene efectos de eslabonamiento y externalidades, como decimos los economistas. Entonces, empezando por ahí, entre comillas, modestamente, discretamente, se podían lograr cosas que pudieran poco a poco expresarse en el mejoramiento de otras políticas concatenadas. Y eso en el caso del TLC con Estados Unidos ha ocurrido. No ha ocurrido, por supuesto, como hubiésemos deseado. No ha ocurrido con la consistencia y la seriedad del caso, por una serie de razones que no tienen nada que ver con el TLC, ni con las políticas en sí. No es tanto el modelo, sino la forma como no sabemos eficientemente implementarlo o corregirlo. ¿Ya? Tiene que ver con nuestro desempeño, no con una abstracción llamada modelo. Y es un desempeño colectivo, no solamente público, sino también privado. Mano invisible es eso. ¿Ya? Entonces, no era que por ahí vamos a reconstruir todo, pero sí era una manera de empezar a hacer algo. China empezó con polos baratos. ¿Ya? Parecía una locura pensar que se podía llegar a hacer lo que es China ahora, empezando con polos baratos. No, no era una locura. Era una manera muy práctica, ¿ya?, de agarrar y no tirar por la borda todo lo legado por Mao,
y al mismo tiempo reconvertir ese país y su economía y su sociedad de una manera en donde hubiera un mercado más dinámico y un Estado conductor, pero un conductor con una visión de largo plazo, de prosperidad y de menor injusticia, por no decir de más justicia. Entonces, el TLC de Estados Unidos, en ese sentido, sí produjo esos efectos de externalidades. A través de la ley de aduanas se hizo toda una reforma de nuestras fronteras, digamos así, por decirlo así, marítimas y aéreas, desde el punto de vista comercial, que redituó, en el caso del puerto del Callao y otros puertos, una serie de consecuencias favorables. Produjo la claridad de que nuestra promoción comercial era demasiado inexistente, que había que hacer algo. Por supuesto, ni con los recursos ni con la convicción que la hacen los brasileños, los chilenos o los colombianos, pero comparado con lo que en ese momento teníamos, que era virtualmente nada, ahora por lo menos hay algo. Y es bien eficaz porque se gasta menos y sin embargo se consiguen resultados que no son muy distantes de los que consiguen los que gastan más. En innovación, soy miembro del Consejo Directivo de uno de los fondos de innovación que conduce produce, me consta, para no hablar del CONCITEC, que prácticamente era algo que estaba en el suelo y que se empieza a reconstruir y que ha cumplido, dicho sea de paso, junto con Produce, un rol muy importante durante esta pandemia de incentivar y de financiar proyectos de universidades y de otros centros de cientistas, y lo ha hecho logrando que haya resultados de corto plazo. Faltan esas otras políticas que hagan que esos resultados de corto plazo innovadores se conviertan en productos exitosos en el mercado, ¿no? O que tienen grandes problemas para el momento que tienen que ser validados en el mercado. Entonces, el TLC no era la panacea. Nadie que se metió en eso pensaba que era lo. Pero una manera de empezar a encontrar un gato que cazara ratones. Por parafrasear la célebre frase de Deng Xiaoping, ¿ya? Entonces, en el caso del TLC con Estados Unidos, ¿no?, esos efectos de externalidades vinieron por todo lo que, con toda modestia de buenos investigadores, Germán y Patricia no abordan, que es lo que no es el comercio de bienes, ¿ya? Pero en el comercio, y que eso también lo mencionó Ana, en el comercio de bienes en particular también teníamos un objetivo que no era pues ya desarrollarnos, ese es un objetivo muy ambicioso, sino digamos dar un gran paso adelante, consolidar el hecho que Estados Unidos se estaba revelando desde los años 90 como un muy prometedor mercado para nuestras exportaciones no tradicionales. Y se había ido relevando gracias a que el legado de la Comunidad Andina de Naciones es el mercado de Estados Unidos por un lado y el europeo por el otro, a través de los SGP drogas en el caso europeo y del SGP andino en particular por Estados Unidos, que estaba mostrando que había exportadores nuestros, pequeños en la gran mayoría, que estaban desarrollando su proceso de aprendizaje, que estaban empezando a exportar no solamente al interior del grupo andino, sino que comenzaban a exportar exitosamente a mercados más lejanos, más costosos para llegar y más exigentes, como es el caso de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Entonces el objetivo ahí era ir diversificando nuestra canasta exportadora, y lo digo en gerundio, porque eso no se logra de la noche a la mañana. Porque el peso de las ventajas comparativas es un criterio, es un concepto que tenemos los economistas, es fuerte, y cuando son ventajas comparativas de verdad, no se transforman rápidamente en el tiempo. No se transforman rápidamente en el tiempo. Y hay que saberlas cómo escalar. Hay que saber escalar de las ventajas comparativas estáticas, que es la que tienes en base al recurso, a todo aquello que puedes producir con el recurso. Eso es lo que nos enseña la teoría económica, que la ventaja comparativa la tienes en los productos en plural que usan intensivamente los recursos en los cuales eres
relativamente abundante. ¿Qué te está diciendo esa teoría si la aprendes bien y si la absorbes bien? Que si tienes recursos abundantes en minería, no es que no debes usar esa ventaja comparativa, sino que tienes que tú encargarte de ir poco a poco siendo capaz de producir cosas que también usan intensivamente recursos mineros. Es decir, tienes que industrializar la minería. No la tienes que dejar bajo tierra. Tienes que industrializarla. Y lo mismo vale para el conjunto de otras industrias basadas en recursos naturales. Es decir, las tienes que convertir en industrias. Pero ese no es un proceso que lo puedes tú predeterminar. ¿Por qué? Porque se te ocurre. Es un proceso que tú tienes que ir en una economía de mercado, como adicionales son las más dinámicas. 7.4% en los 11 años de vigencia del TLC con Estados Unidos. Es más, al interior de ese paquete de no tradicionales, han destacado, por supuesto, nuestros alimentos. Del campo, en primer lugar, más de 13%. Pero también marinos, 7.4%, o sea, por encima del promedio. Y, oh sorpresa, también aparecen productos que ya no son basados en recursos naturales, metal mecánica y químicos. Son porcentajes muy pequeños, pero son, como diría nuestro poeta. Ahí está ocurriendo algo muy importante. La química ha crecido en 7.4% y la metal mecánica en 8.2% en promedio anual en 11 años. No es una golondrina, es verano. Entonces, esto no quiere decir que ya la tapa, ¿no? La panacea, no. Pero si queremos mejorar el aprovechamiento, tenemos que detectar simultáneamente lo que nos falta, pero tener muy claro lo que hemos logrado, perdón, a fin de que no por botar el agua sucia, botemos al niño también. ¿Ya? Por ejemplo, en este campo comercial, una cosa que tenemos que mejorar y que depende de nuestras propias políticas internas o a la ausencia de las mismas, es que la participación de nuevas empresas exportadoras, que son en más del 90% pymes, o MIPES para ser más preciso, 7,000 y pico empresas exportadoras se han sumado a exportar a Estados Unidos en los 11 años de vigencia. Excelente, sí, pero de esas menos de 1,000 han podido hacerlo de manera sostenida. 981 en particular. La tasa de sobrevivencia, la natalidad, digamos, la tasa de mortalidad de los niños infantil es altísima, ¿eh? Menos de un año, entre comillas, por hablar metafóricamente. Y correlado con eso está que también hemos tenido mucho más nuevos productos de exportación no tradicional a Estados Unidos. Pero una vez más, la tasa es solamente el 13% de esos nuevos productos, más de 1,700, han podido sostenerse en el tiempo. ¿De qué depende de la sostenibilidad? Ya no del TLC como tal, únicamente, ni de la esfera de trabajo de la política comercial en sentido estricto. Solamente hay un campo del que también dependen, que es la promoción comercial en sentido amplio. ¿Ya? O sea, la labor que deben desarrollar concatenadamente PROM Perú, el propio MINCETUR, las embajadas, nuestros representantes comerciales, etc., etc. Pero dependen sobre todo de esas carencias, de esas debilidades de política que Germán y Patricia han señalado en este libro y en otras obras también, y que también Félix y otros los han puesto. O sea, no tenemos una nueva política comercial. Tuvimos un esbozo de algo con el plan de la época de Humala, del ministro Gersi. El plan de desarrollo productivo. Tuvimos esperanzas cuando Germán y otros estaban en ese plan.
el péndulo. Eso no tuvo sostenibilidad. Entonces, la sobrevivencia de nuestros éxitos en el campo de, por ejemplo, de acceso a mercados externos, depende de que justamente al lado del TLC hay otras políticas que o bien no existen todavía o que su existencia es esporádica y que están sometidas en el fondo a todos los problemas que hay en la economía política doméstica nuestra, por decir el viejo término. Es en la forma como las cuotas de poder económico y político se van distribuyendo. ¿Ya? Y no profundizo sobre eso porque ya pues repetir eso a nuestra edad, en la repetición está el gusto, pero ya cuando se tiene unos 15 minutos sería un disgusto. Lo que muestran los cuadros de Germán y de Patricia además revela varias otras cosas. Revela que nuestros alimentos, por ejemplo, es lo del campo y lo del mar, los marinos. Muchos de ellos son a veces clasificados en el sentido estadístico como si fueran productos, alimentos frescos. Entonces uno dice, ya, pues es un producto primario. Cuidado, ten cuidado. No le estás tomando en cuenta la intensidad tecnológica en el sentido amplio de la palabra tecnológica. No estás tomando la calidad de la productividad de la tierra, no estás tomando la calidad de la mano de obra, no estás tomando el emprendedurismo y de la innovación del empresario. El mundo sí lo reconoce, el mundo dice que los peruanos estamos exportando y varios de nuestros productos están entre los 5 estrellas del mundo en general, que son productos con valor agregado. Son superfoods, superalimentos. Y esa es característica que tienen nuestros mangos, nuestros arándanos, nuestras paltas, todos esos no son características únicamente extraídas de la naturaleza. No hay ahí extractivismo puro, hay en parte, pero hay valor agregado inmenso. Y lean la literatura que en México, que en Colombia y en Chile se hizo cuando ellos tuvieron sus booms agroindustriales. Y me baso en ellos. ¿Ya? Y podríamos decir lo mismo y mucho más de lo que está pasando en la industria, que en este momento es el 33% del total de nuestras exportaciones no tradicionales. Ahí Adiós. Se ve... Perdón, estamos en 30 minutos. Ya, ok, entonces, 2 minutos más, si fueras tan amable, Yorka. Ahí estoy como Félix rogando por unos minutos más. Con todo gusto ruego, a mi edad no se pierde la dignidad rogando, ¿no? Y esta desprimarización del comercio exterior con Estados Unidos ha ocurrido. Ha habido una desprimarización, uno de los cuadritos de Germán y Patricia nos lo muestran, era el 66% el 2010, ha bajado al 58%. Seguimos siendo mayoritariamente, pero ya no tanto, exportadores de productos primarios y de manufacturas basadas en materias primas. ¿Ya? Lo hemos logrado. Claro que no es que hemos dejado de ser exportadores brillantes de productos primarios y manufactura basada, se ha desviado hacia otros mercados que ahora consumen mucho más porque en la etapa de su desarrollo industrial tienen más apetito por ese tipo de productos que lo que tiene Estados Unidos. Y se ha ido sobre todo a China y a otros países, no solamente a China, a Corea y a Japón, que son los que más consumen ese tipo de productos peruanos. Y ahí hay cositas de detalle que también, miren, nuestras manufacturas en mediana y tecnología, usando la clasificación del AR que usan ellos en uno de sus cuadros, ahí se nota que dentro de la modestia somos muy poco exportadores de esos, menos del 2%, pero dentro de la modestia ha crecido en 67% entre el 2010 y el 2016. También ellos nos muestran cuando usan la prueba Sibod-Andrews, que en el caso peruano sí ha habido un quiebre estructural en el PBI, en el intercepto, en el año 2010.
De dicho sea de paso, no es atribuible únicamente al TLC con Estados Unidos, sino al paquete de TLCs que ya se estaba en ese momento implementando. Si se quiere atribuir al TLC, aunque en realidad es atribuible a varios factores más. Sí ha habido logros, ¿no?, que pueden decir que desde el punto de vista del comercio de bienes, y limitándonos a ello, no ha sido un acierto. Y que la tarea, por lo tanto, no es agarrar y tirar eso a la papelera, sino la tarea es no perfeccionar el TLC en lo que se pueda, evitando, como bien dice Ana, entregar soberanía económica ahí donde no debemos, ¿no? Obviamente, esa es una tarea importante, pero sobre todo nuestra tarea es ir modernizando las otras políticas de las que depende la sostenibilidad de estos logros. Las otras políticas en donde sí todavía estamos con nota reprobatoria. Esas otras políticas, volviendo para terminar, esas otras políticas significa, como los clásicos nos enseñaron, desde Smith hasta el joven Marx en su época científica, esas políticas son producto de todavía la no coagulada y difícil existencia de un caldo de relaciones sociales de producción que todavía no está tan modernizado como las fuerzas productivas que desencadena el capitalismo. Y en donde el capitalismo, para subsistir, tiene que negociar con esos neo-oligarcas. El Estado oligárquico puede haber quedado atrás, pero a nivel del sector privado hay muchas neo-oligarquías. ¿Ya? Las instituciones como tal todavía no se han modernizado ni en el sector público ni en el sector privado. Es una tarea que nuestro gran materialista histórico lo explicó muy bien, muy bien. Y que tenemos que tener en claro para saber dónde es que estamos fallando, para saber exactamente y no equivocarnos en lo que hay que corregir. Bueno, eso es todo. Perdón por los minutos adicionales, Yorka. Gracias, Armando. Muchas gracias, importante. Voy a presentar enseguida a los autores del libro. Comenzaré dando la palabra a Patricia del Hierro. Ella es profesora de Historia del Pensamiento Económico del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Santo Domingo Ruiz de Montoya. Tiene una maestría en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Ha sido coautora de 7 libros y 10 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. El último fue La mano invisible de Adam Smith, de 2019. Patricia, buenas noches. Te dejo con la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, corresponde que inicie esta breve intervención. Primero dando las gracias a Salomón Lerner, director de OTA Mirada, porque definitivamente de no tener el apoyo de Salomón, este trabajo pues no hubiera visto la luz. Fue evaluado en otras instituciones para ver si era publicado, y quiero decir como anécdota que uno de los evaluadores, obviamente anónimo, no sabemos quién fue, una de las observaciones que realizó es que no entendía la obsesión que teníamos por Adam Smith. Entonces, pues me da muchísimo gusto, en especial, que a Félix y a Fernando les haya gustado, especialmente el artículo, la parte correspondiente al análisis de Adam Smith. Entonces, vamos a ver un momentito más porque hay esta supuesta obsesión. También obviamente queremos agradecer a Yorka, como siempre tienes una conducción bastante interesante y siempre nos aportas con tus comentarios. A Rosa María Alba también le queremos agradecer, siempre apoyando con su trabajo discreto, pero importantísimo,
y obviamente a Francisco Pérez, que es el que está manejando toda la parte técnica de este asunto. Bien, aparte queremos agradecer muy especialmente a nuestros tres comentaristas. Hoy día, el diario Uno casualmente señaló que había un panel de lujo y creo que pues no se quedó pequeño en el comentario. Efectivamente tenemos un panel de lujo. Especialmente quiero agradecer tanto a Félix como a Ana, a Fernando, porque se tomaron el tiempo y dispusieron precisamente de su tiempo para poder comentar este trabajo que sometemos a consideración. El caso de Smith, que es la parte que yo voy a comentar, definitivamente creo que, y en esto estamos totalmente de acuerdo, tanto Fernando como Félix, de que ha habido una lectura absolutamente insuficiente, porque hay muchos economistas que, y no solamente economistas, lo más dramático del asunto es que tenemos desde abogados, contadores, financistas, continuamente están hablando de la mano invisible de Adam Smith. Y lo curioso del asunto es que la mayor parte de ellos, desde luego, no han hecho la lectura de La riqueza de las naciones, que es un libro bastante grueso, es un libro que aparentemente es sencillo, pero no es sencillo porque está plagado de referencias, además de referencias históricas. Es un libro complejo y sobre todo porque ya no se tiene, como bien señaló Fernando, la costumbre de leer textos así de abundantes, y mucho menos se lee la teoría de los sentimientos morales. Entonces, ahí hay toda una insuficiencia en la lectura del trabajo de Adam Smith y en consecuencia hay una pésima interpretación de lo que dijo o de lo que no dijo. Lamentablemente, cuando uno pregunta sobre en dónde se encontraba esa mano invisible a que se hace referencia una y otra vez, que finalmente es una metáfora, lo que se puede observar es que la mayor parte de los que llegan a leer en algún momento la teoría de la riqueza de las naciones, no pasan del capítulo 2, porque es en el capítulo 2 precisamente donde está el ejemplo del cervecero, del panadero, del carnicero, y si uno lo lee, realmente no tiene nada que ver con la mano invisible. Lo que está hablando Adam Smith en ese capítulo tiene que ver con el hecho de que en una sociedad que ha crecido, que se ha industrializado, ya no podemos llegar al panadero, al carnicero o al cervecero a hablar de su benevolencia, de tratar de acercarnos aduciendo nuestras necesidades. Adam Smith deja muy claro que las sociedades basadas en la benevolencia corresponden a sociedades más pequeñas, pero en una sociedad que se está industrializando, y que eso es lo que él nos está describiendo, la primera fase del proceso de industrialización del sistema capitalista, eso ya no va. Entonces, cuando seguimos buscando precisamente esa mano invisible, y esa es la razón por la cual ese artículo al que hizo referencia Yorca, que se llama La invisible, mano invisible de Adam Smith, y que es un parafraseo, es porque uno puede seguir recorriendo todo el texto y no encuentra la famosa metáfora de la mano invisible hasta el libro 4. Esto es casi a la mitad de todo lo que es el texto de La riqueza de las naciones. Entonces, el problema que observamos es de que precisamente hay una sobrevaloración de la metáfora y entonces se está perdiendo de ver otros aspectos y otros aportes que fueron muchísimo más importantes de Adam Smith. Y en esto quiero señalar de que la lectura, y fue una característica de la escuela clásica, en la lectura de La riqueza de las naciones, lo que podemos rescatar primero como elemento relevante es esa conexión que trabaja Adam Smith de la parte microeconómica y cómo lo extrapola a la parte macroeconómica. En este momento no existe la división entre lo micro y lo macro, por fortuna. ¿Por qué digo por fortuna? Porque hemos llegado
a el absurdo de considerar la parte macroeconómica como una sumatoria de la parte microeconómica. Las curvas macroeconómicas de oferta y demanda, sencillamente hacemos la consecuencia de una sumatoria de las curvas de oferta y demanda a nivel micro, y esto es un error. Precisamente Adam Smith lo que hace de una manera magistral es que parte del análisis de precios, parte de la conformación de cómo se forma un precio, para determinar en base a esto el tema de la distribución del ingreso, ver cómo se distribuye el ingreso entre las tres clases sociales, y luego de ahí extrapola precisamente las tendencias de crecimiento, decrecimiento o estancamiento del sistema económico. Entonces, creo que este es un primer punto que hay que destacar. ¿Por qué? Porque precisamente es importante para Adam Smith la construcción de ese mercado en condiciones de competencia para que ese precio no tenga los recargos de lo que es una práctica monopólica, y nos está hablando de que ese precio en el nivel del precio natural que se ajusta al precio de mercado, ahí es en donde vamos a obtener la mínima ganancia para que el empresario no salga del mercado, y a su vez ese precio, el mínimo, el más bajo que se pueda conseguir, es el que va a permitir que la clase trabajadora, que es la mayoría y así lo señala, pueda tener acceso a los bienes y entonces mejorar sus condiciones de vida. Entonces, es todo un... Lo que él está armando es todo un andamiaje que nos va a llevar precisamente de esa esfera de análisis microeconómico a lo que tenemos como un análisis macroeconómico. El segundo elemento que creo que hay que destacar, y Félix lo mencionó, es precisamente que cuando Adam Smith nos está describiendo este proceso de especialización de la división del trabajo que te lleva a la especialización, a los incrementos de los niveles de productividad, te va a llevar a un acrecentamiento de la oferta. Entonces, en el caso de Adam Smith y de la escuela clásica en general, el problema no va a ser la esfera de la oferta. El problema va a ser la demanda, porque lo que se está planteando Adam Smith es que una vez que tú tienes este acrecentamiento en la esfera de la oferta, el límite va a ser precisamente el lado de la demanda. ¿Cómo vas a colocar todos esos excedentes de producto que se están generando? Y de aquí es que Adam Smith hace una defensa en el capítulo 8 del primer libro, hace una defensa amplia de por qué los salarios tienen que ser altos, por qué los salarios no pueden ser bajos. ¿Por qué? Porque es precisamente esa clase trabajadora la que tiene que absorber estos excedentes en la producción que se están teniendo como producto de la especialización y el incremento de la productividad. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que esta distribución del ingreso, claro que es relevante en un sistema, porque es lo que me va a ayudar precisamente a sostener estos niveles de oferta. Y ojo, porque aquí es en donde después, en la teoría neoclásica, viene ese cambio de óptica y pasan a considerar que lo relevante, lo que hay que trabajar en la esfera de la oferta, no de la demanda, porque lo que está detrás es asumir la famosa ley de Say. Por eso se dejan de preocupar del lado de la demanda y solamente buscan minimizar el costo salarial. Entonces, aquí hay toda una lógica que creo, repito, Adam Smith nos está dando toda una construcción teórica que lo lleva precisamente a defender y a fundamentar por qué los salarios tienen que ser los que tengan la mayor participación en esta distribución del ingreso. Ciertamente, Adam Smith creo que en algún momento se da cuenta de que él fustiga continuamente el comportamiento no solamente de la clase terrateniente, que en la teoría de los sentimientos morales es muy claro, sino que al sector empresarial nunca va a ser una defensa Adam Smith del sector empresarial. Todo lo contrario, busca que siempre sus ganancias se encuentren al mínimo y va a considerar precisamente
que ese sector empresarial es muy egoísta y que hay que estar siempre muy atento a todas sus propuestas, precisamente porque ese sector empresarial no está viendo, no está buscando el beneficio de la sociedad. Cuando él se da seguramente cuenta de esto, porque si nosotros hacemos la lectura de la riqueza de las naciones, vamos viendo que en una primera etapa hace una descripción de alguna manera bastante sorprendida de las bondades del sistema, pero va transitando a una especie de desencanto, y cuando se da probablemente cuenta de que ya le atizó duro a la clase empresarial, entonces ahí es cuando Adam Smith vuelve a echar mano de la metáfora que ya había trabajado en la teoría de los sentimientos morales, y entonces dice, bueno, calma, no se preocupen tampoco de que estos seres sean tan egoístas, de que estos seres no buscan el bienestar de la sociedad, porque pues hay una mano invisible que es Dios, el que se va a encargar precisamente de equilibrar el bien y el mal. Por eso es que hay expertos en filosofía, teólogos incluso, que dicen que el tratamiento que hace de esa mano invisible Adam Smith es una teogonía. Si bien no es una teología, es una teogonía. Esto es el tratamiento del bien y del mal. Entonces, aquí son los elementos, digamos, que queremos rescatar precisamente en este recorrido que se hizo, pues digamos, muy rápido. Y ahí hay otro tema que Yorca lo menciona, de que no lo estábamos mencionando, y es el hecho del rol del Estado. Es muy claro en el libro 4, en la introducción, cuando empieza Adam Smith, el libro 4 declara que el objetivo de la economía política es lograr un Estado que sea suficientemente rico, y esa interpretación de un Estado rico es una sociedad con bienestar. Y ese Estado tiene que abocarse precisamente a lograr ese bienestar. Y ahí es en donde está, en donde él va a desarrollar toda esta, digamos, toda esta política, ¿sí?, en donde va a recomendar, y estoy de acuerdo con Félix cuando él dice que hay que tener mucha atención de leer esos dos apéndices. Bueno, el libro tiene varios apéndices, todo el libro es complicado, repito, porque son muchos los detalles que tiene, son muchos, pero efectivamente Adam Smith va a darle mucha importancia al desarrollo de la infraestructura precisamente para acrecentar ese mercado. Por un lado, el desarrollo de la infraestructura, y pone el caso incluso del buen manejo que tenían de la infraestructura los egipcios, porque usa ese ejemplo en algún momento, y el otro elemento, la cuestión de la educación. ¿Por qué de la educación? Porque Adam Smith, y no olvidemos que era filósofo, una de las cosas que va a señalar es de que un trabajador no se le puede condenar a seguir haciendo una labor repetitiva como el sistema productivo le imponía el resto de su vida. Un trabajador tiene que ser educado permanentemente para que cumpla con otras funciones y entonces pueda ir siempre en un proceso de mayor realización como persona a través de su trabajo. Esto quiero señalar que no es en vano, y Fernando lo mencionó, que Marx retoma precisamente este mecanismo de ajuste de los precios de Adam Smith, y Marx, cuando va a analizar en dónde se genera el excedente del valor, se va a imponer como camisa de fuerza, y él mismo lo dice, que va a hacer el análisis en condiciones de competencia, no asumiendo condiciones de monopolio, porque entonces era muy fácil decir en dónde se generaba el excedente. Este es uno de los elementos, repito, este proceso de ajuste, este mecanismo del precio natural con el precio de mercado que crea Adam Smith, ninguno de los economistas posteriores, de los analistas posteriores, lo va a refutar.
todos van a asumir precisamente ese mecanismo de ajuste. Lo hace Stuart Mill, David Ricardo, Marx, Marshall, todos asumen ese mecanismo. Entonces, repito, hay una necesidad constante, y no es que sea una obsesión, sino una necesidad constante de una relectura precisamente de Smith por la riqueza, no por la riqueza de las naciones, sino por la riqueza de su pensamiento. Solamente quiero terminar, para no extenderme, y obviamente Germán va a comentar sobre los otros capítulos. Quiero terminar con un párrafo que señala Adam Smith. Dice: ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Es por añadidura equitativo que quienes alimentan, visten y albergan el pueblo entero participen de tal modo en el producto de su propia labor que ellos también se encuentren entonces razonablemente alimentados, vestidos y alejados. Y quiero señalar que cuando él dice esto, en realidad está parafraseando un diálogo de Platón. En uno de sus textos hay un diálogo de Platón en donde simula el diálogo de Sócrates con un tal Adimato, y casualmente es lo que ellos están señalando. ¿Qué es un estado? ¿Cómo se conforma un estado? ¿Y qué es un estado rico? Y un estado rico es en donde todos sus miembros participen de ese bienestar. Entonces, les quiero agradecer una vez más a todos por sus comentarios. Fernando, te voy a mandar justo ese artículo que mencionó Yorka, que se publicó en Colombia, que batallamos mucho para que se publicara, pero que también es un resumen del tratamiento de la mano invisible. Y pues muchas gracias, si lo vas a recomendar. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a presentar enseguida al autor del libro que hoy nos reúne. Germán Alarco, él es profesor investigador de la Escuela de Posgrado y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, maestro en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, autor, coautor y editor de 16 libros y de alrededor de 48 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Yorka, buenas noches a todos. No hay necesidad de repetir los agradecimientos a Otra Mirada, a ti, a los tres comentaristas. Nos faltaba comentar que hay que agradecer también a nuestros tres asistentes de este libro, que fueron César Castillo, que ahora está estudiando su doctorado en New School for Social Research, a Martín Astocóndor, que me sigue apoyando aquí en Lima, y a Bikut Sanchun, que es egresado, de la Ruiz de Montoya. Obviamente agradecer también a todos los participantes del evento. Creo que tenemos un amplio público. Yo debo anotar en primer lugar que hemos tomado debida nota de las recomendaciones puntuales tanto de Ana, tanto de Félix, muy acucioso como siempre, y de Fernando. Fernando, en esta perspectiva que yo también valoro, yo a veces miro la realidad desde el vaso medio vacío. Él le gusta mirarlo siempre desde el vaso medio lleno. Pero siempre es muy útil y gratificante escuchar sus valiosas aportaciones. Yo debo anotar, yendo ya a los temas de fondo, que este libro se hizo antes de esta crisis. Las condiciones de ahora son obviamente peores a las que enfrentábamos antes de hacerlo. Nos interesó mucho meter el tema de la crisis de la deuda. ¿Por qué? Porque fue, como señalaba también Félix, hay dos grandes momentos, mediados de los 70s y la crisis de la deuda, donde se produce esta gran reversión de las políticas. Resultado, no vamos a discutir todos los elementos endógenos y los factores exógenos que significaron este quiebre, pero que implicaron a la larga una gran afectación de la estructura de distribución del ingreso del Perú. Y no solo del Perú, sino a nivel internacional. Hay mucha literatura internacional relativa a que a partir de esta nueva fase del capitalismo, que es la fase neoliberal,
que en el caso peruano inició desde los mediados de los 70, se agudizó con esta década perdida, con la crisis de la deuda que la detonó, se ha generado una estructura de distribución del ingreso muy inequitativa. Yo creo que esa es una de las aportaciones de este libro, pensar cómo este fenómeno externo agudiza estas contradicciones, estos problemas distributivos. Y ahora a los problemas tradicionales, a los retos históricos, a este modelo de crecimiento, a esta realidad de desglobalización que tenemos por delante, de reducción del crecimiento de la economía internacional, se suman los problemas asociados a las nuevas tecnologías de información, al teletrabajo, que está empeorando aún más estas condiciones del mercado de trabajo, esta condición relativa a la distribución del ingreso. Entonces, yo creo que los acontecimientos posteriores a la edición de este libro relevan la importancia del mismo. Nosotros en este libro le otorgamos muchísima importancia a la distribución del ingreso, en particular a la participación de los sueldos y salarios en el producto, que recibió un primer golpe en el caso peruano a mediados de los 70s, un segundo golpe en los 80s y 90s, y ahora está recibiendo un nuevo golpe hacia adelante. Ese golpe obviamente no solo significa más desempleo, subempleo, población inactiva, significa precarización de las condiciones de trabajo. Hay información ya reciente de lo que viene ocurriendo. En Lima, la población adecuadamente ocupada es solo el 53% de lo que era hace un año atrás, mientras que la producción a nivel nacional está al 90%. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de personas que siguen fuera del mercado de trabajo, y es muy probable que con las nuevas tecnologías, con el teletodo, teletrabajo y teletodo, pues tengan problemas para reinsertarse nuevamente en la economía. Y esto obviamente no solo va a tener efectos económicos, que son obvios en términos de demanda, producción, sino van a tener efectos muy negativos en lo social y lo político. Ese es el primer tema que destacamos mucho del documento, los impactos y la importancia de la distribución del ingreso en términos económicos. Y como señala Ana, nosotros nos circunscribimos a lo económico, pero no ignoramos que estos fenómenos de mayor desigualdad impactan negativamente en lo social y en lo político. El segundo elemento que destaca este libro es el relativo a la política comercial. Efectivamente, en esta visión de Fernando del vaso medio lleno, de agua medio lleno, hay elementos importantes, pero lo que para nosotros también es muy valioso es rescatar que Fernando también reconoce que esta fue una política que salió de manera aislada. Y lo que nosotros concluimos en este capítulo es que precisamente el TLC, tomado aisladamente, enfrenta problemas y que lo que requiere son políticas complementarias. Requiere de política industrial, requiere, nosotros hemos dicho anecdóticamente, creo que lo he escuchado alguna vez, Fernando, que para mí el Ministerio de Comercio Exterior debe desaparecer. Pero no es que deba desaparecer en general, sino que lo primero que debe predominar es la política de diversificación productiva. Es la producción lo que va primero del comercio. Y cuando uno examina las experiencias de productos exportadores exitosos, como el salmón, como en Chile, como los automóviles en México y en Brasil, los aviones en Brasil, se va a dar cuenta que la política industrial estuvo dentro. Y aquí hay trabajos de Rodrick en el mismo sentido. Y que una política de apertura comercial tiene que ir de la mano con una política cambiaria que no aprecie la moneda nacional. Porque si hacemos todo al mismo tiempo y nos descuidamos de lo industrial, nos descuidamos de la política de diversificación productiva, nos descuidamos de los niveles del tipo de cambio real, nos descuidamos de la ciencia, tecnología e innovación, nos descuidamos, en fin, de otras variables, sencillamente los resultados positivos van a ser muy pequeños, ¿sí?
El punto aquí es, claro, ya lo miramos nosotros después de lo que se hizo, pero habrá que discutir si es que es posible, porque hay muchas ataduras que se establecen en los propios TLC, abordar esas otras políticas. Los TLCs son contrarios a las políticas industriales, salvo lo relativo al apoyo a pequeñas empresas y al tema de tecnología, pero en general la política industrial está proscrita dentro de los tratados de libre comercio. Entonces, decimos, el libro se hizo para una realidad menos compleja, ahora es más compleja, pero retoma tres temas importantes. La importancia y hay pura, es decir, la infraestructura se está dando todavía desde muchos tuvieron